Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Pulso con Diego Fernando Cobo. Como siempre a todos nuestros televidentes, un abrazo, un saludo muy especial. Estamos hoy en vivo y en directo en nuestro programa para todos nuestros televidentes en 13 municipios, 2 corregimientos, centro y norte del Valle del Cauca. A quienes llega también nuestra imagen en versión digital en las redes sociales de Facebook y de YouTube en CNC Tuluá. También nos sintonizan en nuestra página web www.teluroproducciones.com. Bienvenidos pues a todos y un nuevo invitado a quien quiero saludar de inmediato. Estos días me decía alguien que hacía mucho preámbulo pues en la invitación. Quiero darle a los televidentes los que mandan, que hicieron un análisis de mi programa y que entonces hice mucho preámbulo para presentar. Bueno, vamos de una vez a presentar al invitado de esta noche. Se llama Luis Fernando Ocampo Giraldo. Ya cuando usted lo escuche ya sabrán quién es, porque me imagino que por el nombre algunos, aunque ya haciendo política ya se le nombra más por su nombre. Concejal y precandidato a la alcaldía de Tuluá. Estamos hablando del popular Chiri en Tuluá, como se le conoce. ¿Qué tal, Luis Fernando Ocampo? A ver, Diego Fernando, hermano, un saludo muy especial para ti, para todos los televidentes de este excelente programa, hermano. Un saludo muy especial, de verdad, y un abrazo a todos los tulueños y a todos los televidentes del centro norte del Valle que ven tu programa. Ajá. Creo que la pregunta obligada es esa, ¿no? Si le conoces hace mucho tiempo por Chiri, ¿no? ¿Qué tanta gente lo conoce por el nombre? Muy poca, la verdad. Pero ahora último sí, ya nuestro nombre está sonando más seguido y la gente ya reconoce un poco más a Luis Fernando Ocampo Chiri. Entonces Luis Fernando Chiri incluso es la marca que estamos registrando y multiplicando. Pero ha tenido mucha acogida, entonces ya la gente se está identificando un poco más con mi nombre y creo que lo estamos posicionando de una manera favorable. Sí, esa es la idea, o sea, pegar ese apelativo, ese remoquete, podrían decir otros, el apodo, el que se le conoce a usted, el apelativo del Chiri por encima del nombre, es decir, de su grupo de marketing, de marca, ¿le ha aconsejado ese tema? Pues sí, la verdad es que sí, Diego, porque es que, como lo dijiste, cuando dicen Luis Fernando Ocampo Giraldo, ¿quién es? ¿Qué es? Me suena. Pero ya cuando le decís Luis Fernando Chiri, ya, entonces ya la gente automáticamente lo identifica. Y eso es lo que queremos, posicionar una marca, posicionar un nombre que ya existe y con un apodo que de pronto le es muy familiar a la comunidad. Claro, y hay que decir algo, en Tuluá usted sabe cómo nos conocemos, cómo la gente identifica a la gente. Estamos hablando de un pueblo donde la gente todavía la identifican un poco así por su apelativo tradicional, ¿no? Pero es que yo creo que esa es una de las situaciones o condiciones que son chéveres de una comunidad, que de pronto haya tanta familiaridad, que se pueda identificar con sus apodos, con sus apelativos de niños, de infancia, y creo que es una tradición muy nuestra que de pronto a mucha gente todavía nos gusta. Bueno, entonces lo llamamos aquí Chiri. Chiri, no hay ningún inconveniente. Sin ningún problema. Para hablar un poco, ya el otro día, voy a darle crédito a su jefa. Ese es el personaje de la semana, el programa que hicieron esta semana que lo vi. Hicieron el personaje de la semana aquí en Teluro, lo pasan los sábados. Uh-huh. Hicieron el personaje de la semana con Chiri, con su jefa Patiño, que quiero mandarle un saludo muy especial y decirle que muy buenas entrevistas, muy buenas facetas de los invitados. Y ya pues ha escuchado un poco de tu vida, de tus actividades y como de tu camino, de tu transitar. Acá en este programa vamos a hablar un poquito más de política, un poquito más de lo que suena y lo que se dice y lo que pasa en el tema político y hacia dónde va realmente este proceso de candidatura de Luis Fernando Ocampo. El tema es la faceta de un hombre que se ha preparado, de un hombre que ha hecho su proceso académico, que me parece muy interesante. Y una cosa que es, que lo digo porque lo evidencio yo también en el sentido, y es que hacer un proceso académico como sea, es decir, nadie le regala nada, y además solo el tiempo de que uno de hacer presencia es un tiempo de, llamarían algunos, de sacrificio, yo digo de esfuerzo, y esfuerzo grande. Usted es egresado de la UCEBA en la Administración de Empresas, es egresado de Derecho. ¿También egresó ya la especialización o está a punto ya de...? Estoy para recibir mi título. Sí. ¿Y está en qué semestre en la Licenciatura de Educación Física? Quinto semestre de Licenciatura de Educación Física. ¿Cómo pasa el tiempo?
Se preguntaría uno, bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué tiene que ver administración, derecho, educación física? La conexión de todo esto. Yo siempre quise estudiar educación física, digo. Pero cuando quería entrar a la universidad, pues no tenía los recursos. Y el amigo que me regaló para mi primer semestre en la universidad me dijo, le voy a regalar, pero para administración de empresas, no para educación física, porque educación física, me dijo él en su momento, no sirve para nada. No me gustó, pero pues era lo que me iba a regalar. Uh-huh. Y arranqué a estudiar administración de empresas. Luego ya cuando tuve la posibilidad de graduarme como administrador de empresas, tenía ya la forma de conseguir un empleo más estable. Y finalmente decidí también estudiar Derecho porque quería y tenía una afinidad con la carrera política que yo quería ejercer ya en su momento. Y ahora en Educación Física porque es la carrera que siempre yo quise estudiar. Siempre he sido deportista, toda la vida me ha gustado el deporte y creo que teniendo un conocimiento integral puedo realmente ejercer la función política, que es lo que me apasiona y me gusta hoy. Trabajar mucho por la parte deportiva, que es lo que siempre me ha gustado durante toda mi vida. Y en la parte administrativa nos da la mano para corroborar todo lo que podemos conseguir en nuestra vida y administrar no solo los recursos nuestros, sino también la vida y algunas empresas en las cuales hemos estado. Que venía muy bien en esa época de deportista, ¿no? Jugador de fútbol, que lo hacía muy bien. Que era pues, usted sabe que los sureños han tenido muy buena fama de buenos jugadores, de buena condición técnica. Y venías en un buen camino. Y pintadas hasta incluso para fútbol profesional, me comentaban. Sí, pues yo fui jugador de Cortuluá. Cuando Cortuluá recién ascendió, volví a jugar nuevamente fútbol porque venía de una para de 3 años. Retomé mis actividades prácticamente profesionales. Teníamos un equipo que era supremamente competitivo en ese momento, aunque éramos la segunda división, pero éramos altamente competitivos con figuras relevantes como la de Mario Alberto Yepes, capitán de nuestra selección Colombia. Carlos Rodas, goleador del fútbol colombiano, Vallecilla, Ángelo Ilibardo, Carvajal, Ángel Miro Escobar, William Vargas, Riquelme Caicedo, unas figuras, Otoniel, el finadito, Otoniel, gran amigo mío, Otoniel Tascón, un gran ser humano, una persona que nos dejó a muy temprana edad. Teníamos un equipo muy competitivo, un equipo de jóvenes realmente que era muy prometedor en ese momento en la carrera futbolística. Lastimosamente yo tuve un accidente. Un carro me atropelló, tuve un accidente automovilístico en Pereira y ya hasta ahí pude jugar fútbol profesional. Todavía lo practico, pero hasta ese momento tuve la posibilidad de jugar fútbol profesional. Pero pues creo que Dios hace las cosas perfectas y en su momento, si no era para ser un jugador profesional, pues era para otras cosas como las que hoy en día he conseguido en mi vida, gracias a Dios. Claro, se perdió Nacho y una buena transferencia con usted. Una buena transferencia. Sí. De pronto en ese momento, pero bueno, no. Creo que Dios hace las cosas perfectas y de pronto no me tenía para ser un jugador de fútbol profesional, sino para cosas más grandes de pronto en mi vida y en otros escenarios. Bueno, está importante y está buena esta campaña. Antes de seguir un poquito de ese proceso tuyo, Chiri, porque veo que hay muchos egresados de la UCEO en la contienda, ¿no? Digamos que, no creo que son todos los que están en estos momentos, por lo menos los que suenan están en el proceso. Voy a decirlo acá porque yo no tengo problema para decirlo. Yo, Jairo Gómez, está usted, que es egresado, yo, Jairo Gómez, egresado de Derecho, Marco Orbeláez, que es egresado del programa de Administración de Empresas. El otro joven que está sonando. Jorge, también Jorge Castaño. Eso sí, él creo que es ingeniero industrial. Industrial de la universidad. Ajá. Bueno, chévere, qué interesante. Podría ser muy importante que quede la alcaldía en un tulueño. Me parece que en un tulueño y en un ucevista, era lo que quería referir. A ver si por fin realmente la UCEBA de usted que conoce, usted que yo creo que la UCEBA que lleva ya metido ya como 15 años en la UCEBA. Si por fin realmente tiene un doliente. Llevo 21 años metido en la UCEBA. Ajá. Como estudiante y como profesor también, porque yo soy profesor en la UCEBA, en la Facultad de Distancia. Llevo 7 años ahí también en la Facultad de Distancia de nuestra UCEBA y llevo 21 años allá y mientras Dios me permita vivir y me permita estudiar, voy a estar preparándome en las diferentes ramas. En la academia me gusta mucho, la universidad, el ambiente de la universidad me hace sentir. ¿Qué opinión le merece eso? Que haya todos esos candidatos o precandidatos ucevistas. No, primero que todo, pues una identidad con nuestro municipio. Somos tulueños. Yo soy nacido, criado, levantado en mi Tuluá y adoro mi pueblo, adoro mi ciudad, adoro mi gente.
y hay un sentido de pertenencia y un amor incondicional y directo, una relación directa con la UCEBA. Creo que la UCEBA ha sido el ícono de la educación de los tulueños y es una institución que prácticamente ha dado un renombre a nuestra comunidad, a nuestra gente, a nuestro municipio, y profesionales de alta calidad y personas que hoy en día tenemos la posibilidad de aspirar a cargos de mucha importancia. Estoy haciendo una memoria y yo no recuerdo un egresado de la UCEBA, alcalde de Tuluá, no sé si me evoco hacia atrás, bueno, me evoco hacia el pasado reciente con Pacho Gálvez, luego estuvo Juan Guillermo, luego estuvo Palau, luego estuvo Chepe, ahora Gustavo Vélez, ¿no? Yo no hay ninguno, Diego, no hay ningún alcalde que tampoco, que recuerde tampoco, tengo en este momento presente ningún alcalde de Tuluá que haya sido egresado de la UCEBA. Sí, será interesante, está interesante esa apuesta y que ojalá realmente la baraja está como para un egresado de la UCEBA, ¿no? Se va a dar así, con el poder de Dios vamos a conseguir eso, Diego. Bueno, usted es precandidato, ¿no? Sí, señor. Estamos hablando, pero a mí me parece un poquito como raro, usted en ese momento es concejal del Movimiento Cambio Radical, ¿cierto? Así es. Es Movimiento Cambio Radical. Hay otro aspirante, pero ese otro aspirante obviamente no es un concejal y no sé por qué movimiento. Creo que él estuvo en la última elección a través de que fue por el Partido Liberal. Liberal. Por el Partido Liberal. Bueno, entonces lo que ahorita se está planteando es que hay una precandidatura para definir un nombre, pero es que por el partido de la U. ¿Cómo sería esa figura? Se supone que Cambio Radical es un movimiento que está vigente. El partido de la U, ¿cómo sería eso? ¿Una fusión o un...? Exacto. ¿Y la unión de dos partidos? Claro que es posible. Dos, tres, cuatro, cinco partidos pueden apoyar a un candidato si es de su afinidad. Ya, si toma la determinación, el partido puede apoyar al candidato que más le guste, que más le llame la atención. Entonces aquí lo que se trata es de unir dos partidos, Cambio Radical y la U, en torno a un solo candidato. Entonces por eso se va a realizar la encuesta entre los dos candidatos para ver cuál de los dos será el que lleve las banderas de los dos partidos. Y pues trataremos de que las cosas salgan bien, con el poder de Dios, nosotros poder conseguir ese espacio para ser el candidato que representa estos dos partidos. ¿Qué pasó con Carlos Fernando Motoa? Carlos Fernando Motoa es un senador de Cambio Radical también. Lo que pasa es que en ese momento hay la fusión de dos partidos que se pueden llevar de la mano en un solo proceso. Lo que se quiere es eso, unificar las fuerzas en torno a dos candidatos que puedan representar a dos partidos. Si recordamos, en las elecciones presidenciales hubo esa fusión ya entre Cambio Radical y la U, cuando la U le manifestó el apoyo total al candidato a la presidencia en ese momento, el doctor Germán Vargas Lleras, donde hubo la unidad de esos dos partidos. Sí, o sea que en ese momento la varita mágica la tiene Ilia Francisca Toro, su movimiento. Pues podría decirse, porque el movimiento al cual pertenece la doctora Ilia Francisca Toro es un partido que tiene, un movimiento que tiene mucha fuerza, que tiene de pronto un renombre, ya una consolidación en nuestro municipio de Tuluá, y tiene una muy buena votación. Entonces puede ser un gran aliado para este proceso. También recordemos que en una campaña a la alcaldía pesa mucho la opinión de la gente. Entonces ya es diferente a unas elecciones a Congreso o un Consejo. Es diferente. Entonces allí entra más a jugar también la imagen de la gente, la opinión, lo que la gente cree acerca del candidato también. Una de las formas de elegir el candidato ya como tal son mediante una consulta que se hace o mediante una encuesta. ¿Cuál va a ser el mecanismo que se va a utilizar aquí? En esta oportunidad vamos a estar dependiendo de una encuesta que se va a realizar. Es una encuesta aleatoria entre el otro candidato y yo, donde se irán a hacer las muestras en diferentes sitios de la ciudad. Las diferentes comunas llegarán a tomar la muestra, preguntarle a las personas por quién se tienen su inclinación o cuál les gustaría más que fuera la persona que lo representara en un momento eventual a una campaña a la alcaldía. ¿Y quién hace la encuesta? Es decir, si realmente hay alguien que ofrezca las garantías para que esa encuesta realmente sea el que está definiendo la gente que quiere que sea su candidato. Yo soy respetuoso de los procesos y confío plenamente en la gente, confío
en Dios antes que todo, y yo soy una persona de mucha fe, entonces eso me tiene despreocupado, ¿no? O sea, no, la verdad no me mato mucho la cabeza con esa situación, confío en los procesos, confío en la gente y tengo toda la voluntad y la palabra para llegar a un final feliz en esto. Uh-huh. Y si es la bendición de Dios y si es lo que Dios quiere, que yo sea la persona que salga favorecida, así va a ser, si no, pues no será, seguiremos trabajando y continuaremos con el proceso. Siri, son 17 concejales, ¿no?, en Tuluá. Sí. Y usted tiene varios, o sea, de la bancada de Cambio Radical solamente está usted, ¿o hay...? Por Cambio Radical somos dos concejales. Ya sobre la marcha se definirá cuáles son las alianzas que realizaremos. Juan Fernando Henao Sandoval es el otro concejal de Cambio Radical. Y en su momento, si el partido le da directrices a él, pues tendrá también que acompañar el proceso. Pero por ahora, como estamos en una campaña que está relativamente fría, entonces los concejales están pensando todavía con quién tendrán más afinidad, con quién hay cierta cercanía o con qué proyectos se identifican más. ¿Ya? En su momento saldrán otros candidatos con los cuales también entrarán a jugar esas afinidades y esas empatías, pero por ahora nos dedicamos a trabajar a que la gente entienda muy bien cuál es el proceso que se avecina y en qué estamos nosotros en ese momento para que en el mes de mayo se pueda cristalizar ese proceso. Es verdad que va a ser muy complejo rivalizar con un candidato del alcalde, ¿o cómo la ven ustedes? Claro que sí, es que es difícil. Cualquier alcalde en cualquier municipio de nuestro país tiene una ventaja, porque en el momento es el que tiene el poder, en el momento tendrá algunas obras para mostrar, tendrá algunas situaciones que le dan un plus para que pueda realizar una campaña. Pero yo creo que ya hoy en día la política ha cambiado mucho. Y los jóvenes, que son determinantes en estos procesos, piensan mucho por qué proyecto, por qué propuestas y por qué personas se pueden inclinar, con la cual tengan afinidad, tengan cierta empatía y con las cuales creen que pueden tener una mejor calidad de vida también de acuerdo a sus proyectos de vida. Uh-huh. En estos momentos, si a usted le preguntan... Por supuesto que usted, si usted le pregunta quién podría ser el alcalde de Tuluá, va a decir que usted, ¿no? Uno tiene que tener esa confianza. Lógico. Pero si usted le pregunta en estos momentos quién tiene ventaja de todos, diría usted ninguno. No, yo creo que... ¿O están todos mismos en el partido? Es decir, en estos momentos nadie puede decir, es que yo ya estoy a un pasito, sino que lleguen las elecciones y ya me nombran a mí o me eligen alcalde. Hoy podemos estar en unas circunstancias, listo, podemos estar en un espacio, en un estado donde presentarían algunas ventajas, como te dije ahora, el candidato del alcalde, puede ser que John Jairo por su trayectoria tenga algo de afinidad también y de inclinaciones, puede ser que el mismo Marco también, o el doctor Eliezer que también está con su nombre en consideración, el mismo Arisa, Luis Bernardo, Raúl, muchas personas que estamos como actores en ese momento, y yo mismo, soy una persona que viene del consejo, que tengo dos periodos en el consejo ya con experiencia en lo público, que tengo prácticamente tres carreras en la parte de la academia y que tengo de pronto una simpatía con mucha comunidad, con mucha gente del pueblo, que vengo de abajo. Entonces, cada uno en su momento tiene sus ventajas en sus diferentes espacios. Cada uno tendrá sus espacios para explotar. Pero en ese momento todos estamos en el partidor, todos arrancamos de lo mismo. Ya lo que pasó, pasó. Aquí estamos todos en una contienda donde estamos parejitos. Y que el día de mañana podemos estar con una ventaja o con una desventaja. Entonces, hoy todos estamos en el partidor, en igualdad de condiciones, conquistando una comunidad, conquistando unos electores que se van a inclinar o nos van a rechazar en un momento dado. Bueno, antes de hacer esta pregunta, el tema de precisamente cómo se conquistan y cuál cree usted por qué la gente de Tuluá votaría por un candidato, es... que me diga un poco, usted lleva dos periodos en el Consejo Municipal. La primera oportunidad que llegó, ¿cuántos votos? 1.421. Y la segunda oportunidad en esta que está... 1.850 votos. Entonces, ¿son votos de quién? O sea, yo recuerdo que usted dio una alianza con un gran amigo que está viendo este programa y su grupo, Fabián Tenorio y la doctora Marta Córdoba. Ellos me imagino que colocaron un punto ahí importante, pero la verdad que fueron una buena cantidad de votos. A mí la verdad que un poco me sorprendió, porque me parece que hubo un
¿Fue la que, la segunda votación? La segunda votación. La segunda votación en Tuluá. ¿Cómo hizo para que realmente florecieran tantos votos al Consejo? Yo creo que es el reconocimiento de la gente, de la comunidad, a un trabajo que se ha realizado. Y no solo en el Consejo Municipal, sino que usted como concejal recoge lo que usted ha hecho durante toda su vida. Ajá. ¿Quién ha sido usted como compañero de trabajo, como compañero de colegio, de estudio, de universidad, como jefe, como empleado, como amigo, como hermano, como hijo? ¿Quién ha sido usted ante la sociedad tulueña? Y eso es lo que uno recoge en la política. En una campaña política recoge eso, porque esa es la política que se debe hacer. Entonces usted recoge la aceptación o no de una comunidad. Y eso es lo que se viene reflejando hoy en día cuando los muchachos, cuando la gente, los nuevos electores, piensan muy bien por quién van a depositar su voto de confianza. Entonces creo que eso ha sido el reflejo de un trabajo de muchos años, donde gracias a Dios vemos que contamos con una gran aceptación y que contamos con un respaldo enorme de la comunidad tulueña. Chiri, ¿qué crees? Te preguntaba esto, es que la gente realmente va, algo que va a ser fundamental para que la gente diga, hombre, yo voy a apoyar a Chiri. Apoyar a Chiri, voy a votar por él. O sea, ¿qué crees que? Pero no solamente eso, sino que es, ¿cuál sería como la fórmula? Es decir, ¿qué sería lo que el tulueño quisiera realmente, quisiera un alcalde hoy en día? ¿Cuál sería esa forma de conectar con los electores de Tuluá y que realmente hicieran el clip? Hombre, sí hay que votar por eso, porque ese definitivamente es la persona que necesitamos. A ver, yo creo que lo principal hoy en día para un mandatario es que debe tener en cuenta, muy en cuenta, las necesidades de la gente. ¿Ya? Y las necesidades no es solo las necesidades básicas, sino lo que la gente quiere en realidad como complemento para su vida en su municipio. Lo que todos los tulueños queremos que existiera en nuestra ciudad, aparte de las cosas de infraestructura, del desarrollo y todo, de pronto también las cosas con las cuales uno soñaría en su ciudad, una ciudad ideal. ¿Ya? Uh-huh. ¿Qué quisiera yo que existiera en mi ciudad? Yo creo que ese es el complemento ideal para alguien que quiere de su mandatario como participación. Pensar muy bien uno, ¿qué quisiera cada uno de los tulueños para nuestra ciudad? Y llegar a un compendio, ya, llegar a un consenso de qué es lo que más le conviene a la ciudad, a nuestros ciudadanos y a la gente que en realidad deposita un voto de confianza por uno. Y creo que uno lo debe hacer de una manera auténtica. Cada uno de nosotros tiene su estilo. Cada uno de los candidatos que mencioné ahora, si se me fue alguno, pues me excusan, traté de mencionar a los que estamos en la contienda muy, muy comúnmente ahora y de manera reiterativa. Yo creo que de manera auténtica, cada uno con nuestro estilo, continuar con él. Porque ahora todos vamos a ir donde las personas, cuando lo digo yo en las reuniones, en campaña todo el mundo les va a dar abrazos, besos, y son las personas más valiosas del mundo. Y después, promesa, ¿no? Creo que cambia y promesa. Entonces, pero es que político sin que prometa no es político, ¿no? Pues yo no. ¿O usted cree que va a cambiar eso? Es que a la gente también le gusta que le prometa. A la gente, ¿no?, le gusta escuchar y eso. Y que luego no le cumpla con sí, nada. Sí, pero entonces yo prefiero más bien no prometer nada para no quedar mal. Sí. Y ese es mi estilo. Entonces, siendo auténtico, siendo una persona que maneja un dinamismo y una forma de actuar diferente, yo no prometo nada. Uh-huh. Yo le digo a la gente, me comprometo con Tuluá a trabajar de una manera transparente, dedicada. Y de pronto también mantener la humildad que nos ha caracterizado. No perder nuestra esencia. Yo creo que la esencia del ser humano es algo muy valioso que no se debe perder. No olvidar nuestras raíces, de dónde venimos. Así estemos en los espacios que estemos, Diego. Y yo creo que eso va a atraer a muchísimas personas a confiar en uno. Cuando usted no cambia la esencia, la gente va a depositar más confianza en usted. Usted debería de pensar, pues estoy aquí yo, y chévere que cada, y sobre todo todos los candidatos y precandidatos a la alcaldía que son egresados de la UCEBA, pensar en un tema de educación y la educación superior, una posibilidad de que haya más gente que ingrese a la universidad. Usted que está allá y que ha estado allá sabe las dificultades de mucha gente para entrar a estudiar, sobre todo porque la UCEBA no es una universidad barata. Uh-huh. Y pues una universidad que la carrera que menos vale 1.500.000. Es cómo ampliar. En estos momentos el municipio le da el 2% de los ingresos de libre destinación a la UCEBA, pero cómo ampliar más ese valor y cómo, por ejemplo, cobijar a una buena parte de la comunidad. Eso sería unas políticas públicas importantes en el tema de la educación para una cantidad de gente que se queda sin ese acceso a la educación superior. Voluntad política, Diego, simplemente voluntad política.
Ese 2% que vos decís que se maneja hoy en día, ¿se puede ampliar? Mirá el presupuesto del municipio. Vemos que han aumentado los recaudos de los impuestos en nuestro municipio. Y cuando atraigamos más empresas, que así va a ser en nuestro periodo, con el poder de Dios, en nuestro proyecto va a ser así, entonces van a haber más ingresos. Entonces ampliar esa cobertura, ampliar esas posibilidades para los estratos 1 y 2, para los jóvenes. Hay muchos jóvenes pilosos que necesitan simplemente un empujoncito, que necesitan la oportunidad, la posibilidad que les brindemos nosotros, y ellos irán labrando su camino. Yo cuando estudié Administración de Empresas, Diego, en quinto semestre no tenía la posibilidad ya de estudiar más, y empecé a vender empanadas y aborrajados en las tardes, y con eso me voy a seguir pagando. Entonces, después de que uno le den la posibilidad, un empujoncito, yo creo que uno sigue ya ahí. Y eso es lo que deberíamos buscar nosotros de pronto con los muchachos de los Estados Unidos, y utilizar la UCEBA para eso. Siri, ¿en qué condiciones van a encontrar el próximo alcalde de la ciudad de Tuluá financieramente? Escucho decir que se han hecho inversiones, pero que también se han postergado las deudas públicas del municipio, es decir, que los plazos se han alargado y que el municipio puede llegar a quedar con una deuda terminada esta administración de cerca de los 35 mil o 40 mil millones de pesos. ¿Eso es inflado? Usted que está de concejal, que ha podido revisar las finanzas del municipio, ¿cómo va? Es decir, ¿en qué término va a recibirse un municipio? Porque si bien es cierto, hemos visto mucha obra de infraestructura, pues la idea es, ¿esa obra de infraestructura qué tanto va? Y además porque veníamos de una deuda que se había dejado del gobierno anterior. ¿Cómo va ese tema? A hoy tenemos una deuda de 30 mil millones de pesos en nuestro municipio. Ya de acuerdo a las negociaciones que se haya, si se alargan los plazos o qué manejo se le dé ya por cuenta de la administración, pues no sabemos cómo vamos a terminar para el 31 de diciembre con el cierre fiscal. Pero hoy tenemos una deuda de 30 mil millones de pesos, y aunque se han realizado muchísimas obras, pues siempre la deuda es considerable. ¿Es para preocupar esa deuda? Pues siempre es para echarle lápiz y para tener en cuenta que es complejo. Yo creo que uno no debe preocuparse, lo que hay que buscar es tratar de buscar esas soluciones, ya hay estrategias. Las cosas como se reciben no hay ningún inconveniente, simplemente buscar la forma de gestionar, ya, y a hoy vemos que se han realizado muchísimas obras en infraestructura también. Entonces, con base en eso, seguir trabajando, no mirar de pronto hacia el pasado, sino mirar hacia el futuro. Sí, pero ¿ha valido la pena endeudar al municipio? Es compleja esa respuesta, Diego, porque nosotros veníamos de un estancamiento de pronto, o de pronto donde no veíamos muchísimas obras. Ahora vemos muchas obras, pero luego lo dijiste, vos mismo lo dijiste. ¿A qué costo? Entonces, hay que examinar muy bien, no ser apresurados en exponer respuestas de acuerdo a la realidad del municipio, pero puede, desde cierto punto de vista, verse en el municipio comprometido a futuro con una deuda tan alta en este momento. Entonces, se puede manejar, es simplemente también tener voluntad política, generar estrategias y pensar en cómo en el próximo periodo se van a bajar los recursos para seguir realizando las obras de infraestructura mientras se va amortiguando la deuda con que quedemos. Bueno, volviendo un poquito a su proceso y a su campaña, ¿quiénes son las personas que lo acompañan a usted? Es decir, un poquito como que, digamos, usted está cobijado por un movimiento Cambio Radical, concejal, pero, por ejemplo, como esas figuras que se pueden, que puede uno señalar y decir, bueno, yo tengo a estos políticos, a estos políticos, a estos políticos, a estos empresarios, a estos empresarios, a estos empresarios. ¿Cuáles son esos, digamos, que esos gregarios que son visibles y que tiene usted? Porque entendemos que hay mucha gente, jóvenes, ya usted lo ha dicho, estudiantes de la universidad, gente que ha tenido una relación suya cercana de amistad de mucho tiempo y que ahora le acompañan en su proceso. Pero digamos que ese soporte desde el punto de vista tanto político, movimientos políticos como empresarial de Tuluá, ¿quiénes son? Tengo muchísimas personas, Diego. Y usted sabe que un gran jugador nunca está para sus cartas. Pero puedo mencionarle algunos con los que ha arrancado el proceso y soy visible. Wilson Escobar es una de las personas que vi mi tercero en la campaña. Juan David Cruz, ex concejal del municipio de Tuluá. Luis Fernando Pérez Estaba, ex concejal del municipio de Tuluá. Jaumer Morán, ex concejal del municipio de Tuluá. La doctora Esperanza Delgado, ya, ex candidata al Congreso de nuestro país. Andrés Santa Coloma, una persona también que su papá fue senador de la República.
Diego Fernando Perdomo, ex candidato al Consejo. Luis Eduardo Ayala, ex candidato al Consejo. La organización de los Urrea Tecue, una gran organización de mucho peso y de muchos votos también en nuestro municipio. Muchísimas personas más también que tenemos allí bajo el tintero que nos han prestado una gran atención y que creen mucho en nuestro proyecto. Sí, siento que está un poquito como dispersa. Ahí veo una gente que trabajó en algún momento en el proceso de la campaña que hubo con Lina, ¿cierto? Hay sí, unos como que están al otro lado y hay otros que están con usted. O sea, eso claro, porque luego, cada uno toma decisión. Se tomó la decisión y la idea es que haya una competencia sana como en este momento y con mucho respeto. Y de eso se trata. De eso se trata, de que haya una competencia sana, donde haya una rivalidad que no sea de ataque, sino que sea simplemente donde pensemos en llegar a un mismo proceso y donde se haga la política como debe ser, con mucho respeto, con mucha decencia, porque la gente está cansada de esos ataques y de manejar una política que a veces se pasa de la raya y que ya pasa a otro entorno y se hace cochina, y eso no es conveniente para los procesos. Muy bien, me piden una primera pausa, nos acompaña Luis Fernando Campo Giraldo, el popular Chiri. Yo soy, mi segundo apellido es Giraldo también, ¿no? Ah, bueno. Pero el Giraldo mío viene de Salamina Caldas, no sé si el Giraldo es de dónde viene. De mi mamá es del Águila Valle. Del Águila Valle, bueno, por allá bueno, algo tiene que ver. Muy bien, vamos a una pausa, ya continuamos. Estamos hoy con el precandidato a la alcaldía de Tuluá, el popular Chiri, concejal hoy de la ciudad de la Villa de Céspedes, y ya continuamos aquí en A Pulso con Diego Fernando Co. Un potente y poderoso energizante, el nuevo potencializador Lion Max F, a base de malta, chontaduro y borojó, acondicionado con vitaminas y minerales, 100% natural, estimula el desarrollo físico y potencializa el deseo sexual, mejora la resistencia física, elimina la sensación de sueño, aumenta la energía. Pruébalo, compruébalo y recomiéndalo. Lion Max, para ti... y para mí. Creamos arte, creamos diseño, creamos lo que más te gusta hacer en la vida: sonreír. Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez, implantología oral y reconstructiva, estética dental especializada, dientes perfectos. Los problemas en la próstata afectan a un alto porcentaje de hombres mayores de 50 años. Cuídate. Prostalex previene y alivia la inflamación de la próstata. Un producto de Santa Natura. Continuamos en A Pulso con Diego Fernando Co. Esta noche nos acompaña Luis Fernando Ocampo Giraldo, Chiri. Bien, continuamos este segundo segmento. No se le olvide, Marcela, mandame el link para volver otra vez a distribuirlo en las redes sociales. Estamos en Facebook y en YouTube. Nos pueden encontrar en CNC Tuluá. Y ahí, como sabemos que pues por acá, por la pantalla, ustedes no pueden mandarnos... En redes sociales pueden opinar y pueden mandarnos los mensajes que quieran esta noche para nuestro invitado. Bueno, yo no sé, yo la verdad no he escuchado personalmente, pero sí escuché en algún momento algunos comentarios de algunas personas que estaban sentidas, porque creo que ha habido algunos ataques contra Chiri, tildándolo de que es una persona, te lo voy a decir así sencillamente, como que el ramplón, que el que dice vulgaridades, que yo no sé qué más, que yo no sé cuánto, que eso. Yo no he escuchado de dónde son los ataques, pero escuché a alguien en algún momento diciendo que, o tratando de enlodar esa posibilidad tuya, como si realmente no tuviera la oportunidad de decir en esto, cuando las personas tienen todos los méritos, pues pueden, ¿cómo así que entonces solamente
solamente son algunos los escogidos que tienen que lanzarse pues para la alcaldía. No sé, o sea, escuchaba eso, te lo pregunto por si han habido ataques, realmente si han encontrado adversarios que quieran realmente, como lo decías antes de terminar, es decir, de colocarle a esto un matiz diferente que el que tiene, que es sencillamente político y sobre ideas en tema político de la ciudad. Sí, y es normal, Diego. O sea, siempre va a haber algunas personas inconformes con cualquier proceso, con cualquier identidad de una persona, lo que sea. Pero no me afecta, y la verdad han sido muy pocos los ataques que hemos recibido, gracias a Dios, y eso es una muestra clara de que tenemos aceptación por cuenta de la comunidad. Lógico, no deja de existir alguna persona con la cual usted no compagine en algo, o que pronto no se identifique con nuestros proyectos o procesos. Y lógico, o que sean partidarios de otro proceso. Entonces, de pronto la inmadurez no los lleva a pensar más allá de que esto debe ser simplemente respetando las ideas del contrario. Y en ese momento puedan reaccionar de una manera equivocada. Pero en términos generales, la verdad, me ha ido muy bien. Contamos con mucha aceptación y un gran respaldo por cuenta de la comunidad tulueña y por cuenta de la gran cantidad de personas a las cuales visitamos, conocemos, o las cuales nos dan la oportunidad de conversar con ellos. Lógico, existirán personas que aún ni siquiera nos conocen o no han conversado conmigo y no entienden en realidad cuál es el objetivo principal de nuestro proyecto. ¿Usted cómo se considera? ¿Un hombre franco, directo, sin rodeos? ¿Siente que de pronto ser así también le trae problemas o no? Soy muy franco, soy muy directo y soy sin rodeos. Y de pronto sí, a veces me puede traer algunos inconvenientes, pero yo prefiero ser así, Diego. Me parece que la persona que es directa y que es transparente, honesta y que es de un solo actuar, no va a tener inconvenientes. Y a la gente le gusta hoy en día que uno más bien sea directo con ellos y sea muy, muy responsable, lógico. Está ahí de manera respetuosa, también le diga las cosas a la gente, pero es mejor ser directo, que la gente sepa qué se tiene con uno y no andar con rodeos. Es más bien así. Siempre he escuchado en este tema, cuando llegan los procesos de campaña para una alcaldía, que hacer campaña para una alcaldía requiere mucha plata, que hay que gastarse entre 2.000 y 3.000 millones de pesos para la alcaldía de Tuluá. Es mucha plata, ¿no? Yo no metería plata de la mía pues, no, para una campaña de esas. Yo diría, pues, para meterle 3.000 tiene que ser que es que yo me voy a ganar un sueldo de la alcaldía que me llegue a 6.000. Pero pues sabemos que tampoco el sueldo, ¿cuánto se gana un alcalde? ¿8 millones de pesos? ¿9 millones? El alcalde gana más o menos 8 millones y algo hoy en día. Sí, pero ¿sí es cierto eso, o eso está dentro de la fábula, que le meten 3.000 millones de pesos a una campaña, por ejemplo, para Tuluá? Pues no sé, porque yo nunca he sido candidato a la alcaldía. Pero lo que permite la normatividad hoy en día para el municipio de Tuluá son 1.100... Ahora, ¿de dónde sale toda esa plata, Siri? Hay mucha gente que aporta y vos te gastas muchísima plata en publicidad, en volantes, en actividades con las personas a diario, porque vos en una campaña a diario tenés que compartir con la gente, y un simple tinto te vale a vos 1.000 pesos, y no sé cuántos tintos se tomás en el día, cuántas gaseosas, cuántos restaurantes tenés que visitar, comer con la gente, compartir un refrigerio para una reunión de 20 personas donde usted va a ir a hablar, a exponerle sus inquietudes y a escuchar a ellos sus necesidades y sus inquietudes también. Entonces, en el trasegar de una campaña se gasta muchísima plata. Hay unos topes lógicos que están dentro del marco de la ley, lo que exige. Y eso es lo que uno no debe sobrepasar. Yo nunca he sido candidato a la alcaldía, he sido candidato al consejo, y mis campañas han sido unas campañas austeras en las cuales he manejado simplemente una identidad de los proyectos que tenemos con la gente y la afinidad que nosotros podemos despertar en la comunidad. Entonces, no sé, ahora que estamos haciendo nuestro trabajo, lógico, en el día a día usted gasta plata en una campaña, quiera o no quiera, Diego. Entonces esa plata sale de muchísimas personas que quieren aportar, que creen en un proyecto. O le dicen, mío, yo le voy a regalar estas camisetas, le voy a regalar estas gorras, le voy a dar esto, le voy a dar este uniforme para que llegue allí. Son aportantes, son personas que creen en un proyecto y que le ayudan a uno. Yo tampoco me gastaría un platal de esos en una campaña. No lo haría, nunca lo haría si lo tuviera. No arriesgaría eso. Otros dicen que hay ciertos empresarios que también les gusta meterle plata a este tipo de campañas. Obviamente, la contratación es muy importante después dentro de una administración. Eso también dejaría un poco amarrado, ¿no? Que alguien venga y te aporte por lo menos 600, 700 millones de pesos, diría uno, pues, eso no tiene...
No tiene presentación, Diego, y aparte de eso, usted llegaría a ser un trabajador de otra persona, y a mí eso no me gusta. Uh-huh. La verdad, siempre en mi vida me he conseguido las cosas con mucho trabajo, con mucho sacrificio, y he sido independiente en mi proyecto de política. Lógico, necesita uno alianza, necesita personas que le puedan ayudar a conseguir el objetivo, pero siempre mi autonomía la he mantenido por encima de todo, y a hoy, la campaña que he realizado por cerca de 2 años ya, más de 2 años, a la alcaldía, la he mantenido con mis recursos y con los de algunos amigos que me han ayudado, sin necesidad de comprometer nada que tenga que ver con nuestro proyecto de ciudad, que es lo que queremos lograr. Se ha caracterizado por ser un hombre muy servicial, ¿no? Sí, gracias a Dios. Es un legado, ¿no? Es un plus, y yo llevo 17 años ya haciendo la voz social desde que me va bien económicamente, gracias a Dios. En ese momento arranqué a hacer la voz social y creo que hice la voz social antes de hacer política. Contrario a lo que muchos esquemas que se manejan hoy en día, hice la voz social antes de hacer política. ¿Qué hizo la Chirichiva? La Chiva ya la vendimos, ya pasó otro dueño, ya tiene otros propietarios, entonces... ¿Le hubiera servido en esta campaña también? Claro que sí, la podemos utilizar, se puede alquilar también, la podemos alquilar para hacer nuestra campaña, y de pronto lo más seguro es que la vayamos a alquilar, porque es una gran estrategia de mercadeo, y en esos proyectos y en estos procesos es muy funcional. Chiri, si no gana la encuesta, ¿usted está dispuesto a colocarse las botas y a trabajar por el candidato que la gana? Yo soy una persona de palabra. Sí. Y lo haré con todo el interés y el tenor que me caracteriza. Soy una persona de palabra, soy íntegro en todo lo que hago. Y lo voy a hacer. Aún si esa persona que quedara de candidato no tuviera las posibilidades realmente... que fuera, que las vieras mínimas de llegar a ser alcalde. ¿Seguiría ahí hasta...? Lo haré hasta el final. Soy una persona de palabra. Y me he ganado algunas cosas negativas en mi vida por eso. Pero soy de palabra. Y lo que yo le diga a usted, Diego, o cualquier persona con la que haga un acuerdo, se la cumplo. Eso me enseñaron mis viejos. Dos campesinos que me criaron y que me enseñaron simplemente que la palabra tiene un poder enorme. ¿Y qué es lo más valioso que tiene el ser humano? La palabra. En el Consejo, usted tiene grandes amigos, tiene compañeros. ¿Cómo ha sentido el proceso dentro del Consejo Municipal? Uno dentro del Consejo, lógico, es un empleo. Tenés que convivir con 16 personas más con las cuales puedes coincidir en algunas cosas, en otras no. Pero yo soy una persona que quiere mucho a sus compañeros. Yo quiero mucho a mis compañeros. Con algunos tengo gran amistad, con otros simplemente es laboral. Pero... quiero mucho a mis compañeros y soy muy respetuso de ellos y son unas grandes personas para mí. ¿Qué ejecutorias que ha realizado usted en estos dos periodos que realmente sean importantes, digamos, en procesos de proyectos de acuerdo en el Consejo Municipal? A ver, en cuanto a proyectos de acuerdo, pues yo fui el ponente de la estampilla producida, que hoy en día es la que nos brinda poder llevar a cabo. Que se pueda recaudar en Tuluá. Que se pueda recaudar en Tuluá. Poquitos municipios, creo que son como 4 los que la tienen. Pero fui el ponente y defensor de la estampilla Proceva. Defensor porque soy usevista a muerte, mejor dicho, y defendí con mucho empeño y con las garras y con todos los fulles, como decimos cotidianamente, ese proyecto de acuerdo. Soy una persona que... el único concejal que no le da facultades a la administración, ni a la anterior ni a esta, para que se ejecuten algunas situaciones sin el visto bueno desde el Consejo Municipal. Pero usted es minoría ahí. Sí, ¿hay sí. una coalición allí? No, ¿cuántos son los minoría. ¿Cuántos son los de la coalición? La coalición son todos. ¿En este momento son todos? No, en este momento son alrededor de 13 o 12, ¿ya? De pronto ya hay más personas por fuera, de pronto... pero yo no soy partidario de la coalición y de la coalición y de la oposición. No soy partidario de esa figura. Soy partidario de la objetividad, soy partidario del respeto y simplemente debemos buscar es que haya un beneficio para la comunidad. Entonces, cuando he visto que hay algún proyecto de acuerdo que va en beneficio de la comunidad, lo he aprobado, sin importarme si estoy o no bien con la administración. Y cuando veo algo... de acuerdo a mi punto de vista, a mi objetividad, a mis estudios, que no va en beneficio de la comunidad, no lo apruebo. Y dejo mi constancia, incluso radicada por escrito, de que no comparto esa posición, pero lo hago siempre con mucho respeto y con mucha objetividad. Chiri, ustedes en el Consejo Municipal tienen una facultad y es que ustedes eligen personero y eligen contralor. ¿Qué papel han jugado
en estos periodos, tanto personero como contralora. Hay contralora encargada, ¿cierto? Sigue el mismo ejercicio, porque sí. La doctora Patricia Ortega estuvo hace ya, yo creo que más de un año, algo así, sí. Que ya renunció. Esos son periodos definidos, ¿cierto? Cuando un contralor o un personero renuncian, el Consejo está obligado a elegir nuevamente para ese periodo faltante a un nuevo personero contralor. Pues primero quiero escuchar es qué opinión le merece y qué papel han jugado las cabezas de estas entidades. Y segundo, ¿por qué no se eligió nuevamente el Consejo Municipal un contralor como es? Definido. A ver, en cuanto a sus funciones, pues soy respetuoso y del ejercicio de cada quien. Yo creo que el personero en su defecto deberá responder por sus actividades, por sus acciones y por lo que haya hecho como tal. Y la gente de pronto le va a reconocer o a castigar en su momento si es necesario o si es del caso por su función. Soy respetuoso de eso, de verdad. Y cuando algo de su actuar me incomode, pues lo llamaré al consejo, porque pues nosotros podemos citar debate normalmente, si sí, un debate y eso. Pero me es indiferente. Y en la parte de la elección de contralor, en este momento la presidenta del consejo está realizando las debidas averiguaciones y el debido proceso para que esto se llegue a cristalizar. Pasa que la normatividad exige de pronto unas condiciones especiales, donde debe ser una institución acreditada en alta calidad, y por eso es que se ha venido de pronto retrasando un poco el proceso. Pero ya queda en cabeza de la mesa directiva que ese proceso se pueda realizar y llevar a un final feliz. Nosotros estamos a esperas de que eso se pueda cristalizar y de que se surta el proceso para que haya la nueva elección del contralor. Claro, pero el periodo de contraloría termina también con alcaldía, ¿cierto? ¿O termina por allá en enero? Termina en marzo. En marzo. En marzo del 2020. O sea que los nuevos concejales volverán nuevamente a hacer elección. A elegir. ¿Se podría ir esa itinerariedad, la contralora interina, hasta marzo del 2020? No sabemos. Ya eso queda en cabeza de la presidencia y de la mesa directiva del Consejo Municipal, y nosotros estaremos dispuestos a poner todo de nuestra parte para que se realice un debido proceso dentro del marco de la legalidad y no ir a incurrir en ninguna... en un proceso que nos va a llevar de pronto a dificultades futuras legales. De las secretarías en estos momentos del municipio de Tuluá, ¿cuáles para usted pasan y cuáles realmente se están rajando? No, soy muy respetuoso de esos procesos, Diego. La verdad, cuando debo decirle algo a una persona, pues se lo recalco más bien así, pero no podría decirte con certeza cuál pasaría y cuál no. Sería irrespetuoso de pronto de referirme en alguna en especial. Tengo muy buena relación con los secretarios, incluso soy una persona de que poco molesta por allá, solo para los favores necesarios de lo que requiere la comunidad y lo que tenga que ver dentro del marco de la legalidad y las funciones de un concejal. Soy respetuoso de los procesos. Para mí no es que se raje uno o no. La comunidad será la que en su finalidad llegue a juzgar si fue un buen o mal comportamiento. Cuando yo pienso que alguno debe ser citado por mí en el consejo, lo he hecho y lo haré, si es del caso, con el secretario que sea, llámese como se llame y sea de la dependencia que sea, porque yo soy un concejal del municipio de Tuluá, fui electo por el pueblo para ejercer un control político y así lo he hecho como lo manda la comunidad y a la altura. ¿Cuál es ¿Qué es lo que más le preocupa a usted de Tuluá? O sea, realmente, ¿cuál es el punto que hoy, trabajando en este proceso para la alcaldía, dijera usted, esto no aguanta más dilación, esto tiene que tener ya un aterrizaje concreto y hacia esto es lo que tenemos que enfilar baterías? Generación de empleo. Es el punto vital para el desarrollo de nuestra ciudad. Es primordial. Y desde la generación de esos empleos se atacarán muchísimos espacios. La educación, la seguridad, la calidad de vida, la inversión, el dinamismo de nuestra economía. Entonces ese será
¿Cómo generarlo? ¿A través de empresa, a través de emprendimiento, a través de mayor proceso de educación? ¿Cómo generarlo? Siendo atractivos para que las grandes empresas lleguen a nuestro municipio e instalen sus plantas. Allí podremos generar muchísimas fuentes de empleo que se verán, que darán un vuelco total a nuestra comunidad y se verán reflejados en la calidad de vida de las personas. Lógico, irá también la educación, porque cuando lleguen esas fuentes de empleo, nosotros debemos tener mano de obra capacitada para que puedan ocupar estos espacios que van a llegar. Pero siendo atractivos para los empresarios y que traigan industrias y radiquen sus plantas aquí en nuestro municipio, será un plus para nosotros. Eso se puede lograr, ¿cómo? Ofreciendo de pronto exenciones de impuestos ya e incentivos tributarios a las grandes empresas, como se debe realizar. Al empresario le gusta ser llamativo, tener algo que pueda visualizar donde sus bolsillos tengan un mayor rendimiento, y eso lo vamos a conseguir. Siendo usted alcalde, ¿le da tranquilidad realmente poder ir a hacer, digamos, gestión ante el gobierno nacional, sabiendo que no está hoy mandando en el gobierno nacional el Cambio Radical, que es su partido de origen, y que está el Centro Democrático? ¿Se sentiría con confianza? ¿Haría la gestión? ¿Vería posibilidad de hacer una buena gestión para conseguir recursos para Tuluá? Todas las posibilidades y toda la gestión. Soy muy amigo del senador John Harold Suárez, uh-huh, del senador Carlos Fernando Montoya, del senador Carlos Orán Jiménez, uh-huh, del senador Rubén Rodríguez, uh-huh, del representante de la Cámara Jorge Tamayo, de la representante Norma Hurtado, del representante Juan Fernando Reyes Curi, uh-huh, del representante John Jairo Hoyos, del representante Álvaro Monedero. Tengo una gran cantidad, uh-huh, de amigos con las cuales me entiendo muy bien, con los cuales puedo gestionar muchísimos recursos para nuestro municipio, y lo vamos a conseguir y lo vamos a hacer. Pues se nos acabó el tiempo, Chiri. Esperamos que le vaya muy bien en esa consulta. Tengo entendido que es en el mes de mayo que se resuelve. En el mes de mayo será, sí, esa encuesta. Falta todavía camino, ¿no? Estamos abril, mayo, cerca de 2 meses, sí, y medio. Es mucha campaña, es mucho proceso que viene todavía, y cambiarán los vientos, serán muy, muy agitados de cara a ese tema. Esperamos que le vaya muy bien, que le vaya bien en esa consulta, en esa encuesta, y que realmente pues siga haciendo este proceso en franca lid, como realmente tiene derecho usted y muchos a participar para llegar a ser alcalde de Tuluá. Nos va muy bien con el poder de Dios, Diego. Hemos trabajado para eso, y con la fe puesta en nuestro trabajo y con la fe puesta en Dios. Nos va muy bien, con la gloria de Dios vamos a conseguir ese objetivo. Y seguiremos trabajando de la mano de Dios, uh-huh, para lograr que tengamos una mejor ciudad. Cuando jugaba fútbol, ¿cómo le pegaba usted? ¿Con el empeine, con el borde interno, con el borde externo? ¿Cómo lo hacía? ¿O dependiendo de cómo llegaba al arco? Dependiendo de cómo llegaba, pero le pegaba muy bien al balón. ¿Sí? Siendo una persona, como decíamos, comúnmente patiseco, le pegaba muy duro al balón, Diego. Sí, sí, todavía. Aquí tiene que pegarle durísimo. Vamos a darle muy duro. Y tengo toda la energía y toda la disposición para eso. Bien, muchas gracias, Chirio, nuevamente. Gracias, Diego, por la invitación, y un abrazo para todos los televidentes. Muy bien, llegamos al final de A Pulso con Diego Fernando Cobo, y nos acompañó Luis Fernando Ocampo Giraldo, popular Chiri, concejal y precandidato a la alcaldía de Tuluá. A todos ustedes, como siempre, muchas gracias por estar en la sintonía. Nos encontramos con más A Pulso el próximo martes. Una feliz noche. CNC Teluro Producciones presentó Producciones. La posibilidad.